Como pueden ver, ahí tenemos la caída del agua. Me está lavando el pelo, miren, haciéndome el lavado de cabello. ¡Hola, Mario! ¡Un saludo! ¡Desde esta cultura! ¡Desde esta belleza espectacular! No, I'm okay, Mario. Okay. Say. You're recording. Huh? It's recording. Quiero decirles que con esta frescura acá en este lugar, miren la caída del agua, qué sabrosa. El agua está a una temperatura bien fría, como cuando usted la tiene en el freezer. Miren. Tiene como más o menos unos 15 días de no llover. Cuando ha llovido, se pone más fuerte esta caída de agua. Así es que es un lugar prácticamente que no dan ganas de irse, les digo. Y en verano uno puede venir y tomarse una ducha nadando en esta poza de la caída del agua. Así que tenemos todo aquí a la mano para poder disfrutar, no de un día, sino que de muchos días, porque hay muchas caídas de agua en esta montaña de Springbrook. Aquí vemos a Tom respirando aire puro, cambiando ese aire también. Vamos a seguir caminando, pero como le repito, no dan ganas de irse. Esto es como que usted esté viendo algo en la televisión. Así me encuentro yo en estos momentos, que no me quiero ir de aquí. Ya Tom me indicó que nos vamos porque tenemos que ir a ver otros lugares. Pero realmente les prometo que volveré a este lugar, primero Dios, a grabarles otros bellísimos lugares. A esta cueva, prácticamente está bien oscuro y bien alta. Ya ustedes van a poder ver la altura que tiene
esta cueva. Más o menos esta piedra tiene una altura de unos... Ustedes pueden ver el top. Está bastante alto. Así que es un lugar bien especial que nos regala la naturaleza. Vamos a seguir caminando para poder seguir tomando lindísimas imágenes. Como pueden ver acá, unas cuevas tan espectaculares que la madre naturaleza nos ha regalado. Muy precioso lugar. Y déjenme decirles de que yo he estado acá muchas veces alrededor de este parque, de esta montaña, pero nunca había venido a esta caída de agua ni a esta roca, a toda esta belleza que me he encontrado. Así es que vamos a seguir leyendo el mapa de los lugares más bellos de Australia y poder así mostrárselos a todos y cada uno de ustedes. Así es que vamos, síganme continuando con Caminando con Mario en Australia. In the other hand, that means that you have to be fit. Yeah, it's a big day. Yeah, because it's a big day and you have to work a lot. Yeah, it's 7 or 8 hours worth of walking. Yeah. If you are not fit enough, it's better stay home. Yeah, and I mean, you get to, this isn't too bad to get to, and it's pretty similar to what you see. Yeah. Vamos comentando con Tom de que para venir a este lugar hay que estar bastante bastante bien físicamente, porque si no, de otra manera es mejor no atreverse a hacerlo, porque ahorita nos viene viene el reto de subir todo esto. Hoy vamos solo para arriba. Entonces dice él que es de 7 a 8 horas si uno quiere tomarse las vistas de todos estos, de estas preciosas cataratas, no de todas, pero sí de algunas principales. Así que vamos a continuar caminando, dándole para arriba, y que estas piernas nos ayuden a resistir. Hello, how are you? Very good. Oh, hello. Oh, you alright? Hi. Hey. That's the long way home. Y aquí empezamos a darle para arriba a este lugar, ¿verdad? Así es que en unos minutos les voy a contar cómo lo sentimos. Por el momento estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Y vamos a salir, primero Dios, con bien de este lugar. Como le repito, si no está usted acostumbrado a caminar, aquí vamos a encontrar muchas partes así como estas, rocosas. Hay mucha roca en medio de esta montaña. Pero eso es lo que la hace ver más espectacular.
Así es que aquí vamos, dándole para arriba. Como dicen en El Salvador, ¿quién dijo miedo? Aquí vamos, caminando con Tom en Australia. Hoy hemos tenido un día seco, pero en el transcurso de las horas se ha venido una pequeña llovizna y ha hecho que las rocas se hayan convertido más lisas. Así que tenemos que caminar más despacio y seguros para evitar un leve accidente. Así es que aquí vamos, pegadito a esta roca, y Tom caminando también a mis espaldas. Almost there. Casi llegamos ya. That calls that mist work. Yeah. Si ustedes pueden ver, nosotros estábamos en el fondo de la caída de agua y ahí poco nos podíamos ver con Tom el uno del otro debido a la neblina. A medida hemos ido subiendo, la espesura de la neblina se mantiene, como pueden ver ustedes acá, se mantiene bien fuerte. Así es que seguimos caminando en este precioso lugar que espero les esté gustando a ustedes también. Hello, how are you? Very good, thank you. Having fun? Yes. Yeah. Bueno, quiero ser realista con ustedes. Prácticamente ya vamos llegando al lugar donde iniciamos la caminata y se sienten las piernas, ¿verdad? Algo con dolor, pero igual ya vamos llegando a 300 metros. Muy bonita la experiencia de caminar acá en esta montaña de Springbrook con mi hermano Ricardo y con Tom. Así es que muy contento, feliz de que ya vamos terminando la caminata. Ok, amigos y amigas, desde este lugar con esta sabrosa llovizna que nos está cayendo, estamos dejando Springbrook National Park, un lugar muy bello. Se me olvidaba decirle al principio que spring significa primavera. Así es que hemos estado en este lugar muy bellísimo, adquiriendo nuevas experiencias, nuevos conocimientos y conociendo lugares que la madre naturaleza nos regala. Así es que muchas gracias a todos y quiero decirles que sigan caminando con Mario desde Australia. Muchas gracias.